En Colombia se habla de una reducción cercana al 16% en el uso de papel para extractos bancarios, facturas, insertos y sobres, porque sigue creciendo el número de empresas que han optado por el envío electrónico, que llega a ser hasta 4 veces más económico que la correspondencia física. Veo los jóvenes que tienen mucho más preferencia por los celulares, querrán recibir cualquier información de su facturador, de su banco, en el celular. Habrá personas que todavía, y en razón no solamente de las capacidades económicas, sino de la edad, que no vayan a querer cambiar el medio del papel y continuará por algún tiempo. Al económico se suman otros dos aspectos, el cuidado del ambiente y los nuevos hábitos digitales que posibilitan el aumento en el número de personas que prefieren recibir información y cuentas de manera virtual, debido a que por ese mismo canal pueden realizar los pagos. En el hábito de pago de las personas influye mucho el tener la factura física, porque seleccionan las facturas que se pagan en la semana y las colocan en un escritorio al lado del computador o al lado del teléfono, ahí es donde las pagan. Pero son hábitos de consumo. Va a haber también personas que se acostumbren simplemente a ingresar a la página web, mirar la información y pagarla directamente. En algunos países la migración de facturas impresas a digitales ha sido obligatoria. Por eso las compañías durante años dedicadas al envío físico de extractos, cuentas e insertos siguen avanzando en el desarrollo de mejores sistemas virtuales, entre ellos la posibilidad de pagar desde el teléfono móvil.